qué, cómo te fue con la entrega aquella, qué pues, sucedió bien o qué onda. Todo bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Todo tranquilo. Para otra, lo acompañas, ¿no? Claro que sí, Javi. Y tú ya sabes para dónde tienes que hablar, ¿no? De muy bien. Para que salga todo bien, para que el business funcione bien y hay que tratar de irnos por arriba, ¿no, Luis? Claro que sí. Hay que ponerle todas las ganas y todo para arriba y un paso para atrás, mi homies. ¿Ok? Bueno, hay que todo tranquilo, todo chingón y para arriba. Todo para arriba. Que ya sabes, ¿qué pica chingón? Claro que sí. Tampoco yo sé qué hacer. A veces me pregunto, ¿no seré yo el culpable de lo que está sucediendo con nuestros hijos? Me he dedicado tanto a trabajar que los he descuidado. Tú sabes cómo los tengo. Ya verás que mi momento llega. Los dos son buenos muchachos. Y créeme, no pasa nada. ¿Verdad, mija? Además recuerda que están a la edad de los amiguitos. Las fiestecitas. Pues sí, estoy de acuerdo con ustedes. Pero también están en la edad de cometer tonterías y echar a perder su vida por cualquier pendejada. Tienes razón, Emilio. Si quieren, vamos a dar una vueltecita por ahí. A lo mejor los encontramos. O llamamos a la policía. A la policía no, Dios mío, no. Cállate. ¿Cómo te pones a decir eso delante de mi esposa? ¿Qué no ves que a todos se asusta? ¡Cholo! Discúlpame, ¡Cholo! Señora. ¿Dónde te metiste, carajo, homie? ¿Alguien vio al Cholo? ¡Dígame, carajo! ¡No se hagan! ¡Ustedes saben dónde se metió! ¡Ey! ¡Ya párale, cabrona! Es que ese cabrón me prometió lo mío. Le di todo el dinero que saqué del jale y no me trae nada. ¡Ayúdenme! ¡Estoy desesperada! Lo vi en el Puente Negro. No nada más eso. Para mí que te estaba poniendo el cuerno con una chava del mismo barrio. ¡Ey, homie! ¿Por qué le dices eso? ¡No seas pendejo! Se me hace que aquí va a haber pedo. Ni modo de dejarla sola que le rompan la madre, homie. ¿Ustedes qué dicen, homie? Pues, ¡vamos, banda! Vaya, ¿ya era hora? A ver, tú ven acá. ¿De dónde vienes? Y ni siquiera saludas a tu madre. Tantos tíos preocupados por ti y no los saludas. Además, dime, ¿desde cuándo te metiste así? Te estoy hablando. ¿Qué traes? ¿Qué desgraciado te metiste? Nada, déjame. Te estoy hablando. Ahorita mismo me vas a decir de dónde vienes y con quién desgraciado te metiste. Vete al diablo, me haces daño. A mí no te hagas así. Tranquilo, lindo. Tranquilo, vamos. Cálmate, Lilia. Mañana hablan y recuerda que todo saldrá bien. Así no van a poder arreglar nada. Por favor, guarden la calma, por favor. ¡Mira nomás tú! ¿Quién está? Tranquilo, tranquilo. Mira, vete a descansar a tu cuarto, por favor. A mí sí me juzgas. ¿Y tu hijito mayor, al que tampoco veo? ¡Que te calles, te estoy diciendo! ¡Por favor, guarden la calma, por favor! ¿Qué parece esto? ¡Llévese de aquí, no quiero verla! Vete a descansar, mija, por favor. Vete a tu cuarto. Cálmense, Emilio, por favor, hay que guardar la calma. Así no vamos a poder llegar a nada. Cada vez crecen más y más. Son una
día anoche nos reportaron una pelea de cholos. Fuimos, no encontramos ni madres. Ya sabe cómo se las gastan esos cabrones, comandante. Se pelean por las viejas, por la droga, por la clica. Traen sus broncas. Pues habrá que buscar sus guaridas y ver con qué nacen sus trafiques y negocios. No se preocupe, comandante. Ya estamos trabajando en ese asunto. ¿Qué tal, Jesse? Bien, ¿a qué le llevamos, comandante? Pues ya ves con sus cosas. ¿Qué tal la escuela? Bien, bien, la llevamos. Échale ganas, muchacho. Que no vayas a quedar como nosotros. No, así será. Me siento muy orgulloso de seguir los ejemplos de mi padre. Bueno, Montoya, pasamos a retirarnos. Le encargo el asunto, Montoya. Ándele, que les vaya bien. Hasta luego, oficial. Ándele. ¿Y qué tal, Jesse? ¿Cómo va la escuela? Bien, todo bien, jefe. Eso es todo. Yo quiero que le echen muchas ganas a los estudios. Ahí será, jefe. Bueno, yo me voy a ir para adentro a tomarme un café. Nos miramos pues al ratito. Ok, estamos mirando, jefe. Ah, Holmes, gracias. Ya ni la jodes, güey. Mira que meterte con la morra esa del Puente Negro ese. ¿Qué quieres, vato? La morra me cuadra, no se los puedo negar, hombre. Sí, pero tú sabes muy bien, hombre, que con las viejas de los contrarios no hay que meterse. That's a stupid man. Bueno. ¿Te quieres regañar o de qué se trata, vato? Hey, ya párale. No te estamos regañando. Simplemente te estamos recordando las reglas de la clica. Y si no te parecen, pues, píntale. Ya, no aguantas nada de ese. Aquí sí que ya sabes, hombre, aquí se aclimata o le damos para abajo. Ya estuvo, vato, ¿no? Ya párenle. Hey, somos brothers. Aquí no ha pasado nada, simplemente te estamos recordando. Ahora les dice Simón. Eso es lo que yo digo. Supe que se metieron en broncas con los del Puente Negro. Qué rápido corren los chismes esos. Como el viento, mi amigo. Nada de qué preocuparse, homie. Ándense con cuidado. No me gusta que mis socios tengan líos callejeros. No hay fijón ese. Aquí tienen como para un mes. Hierba, tachas, polvo, todo lo que ustedes necesitan. Está bien ese. Aquí tienes, y puedes contarlo si quieres. No creo que sea necesario. Nos tenemos confianza. Cuentas claras, negocios grandes, ¿qué no? A propósito, ¿dónde está el tándalo? Pues cuidándonos de las placas ese. Ese es su trabajo. Qué bueno que tenemos el hijo de un chota de nuestro lado, ¿no? Simón, ese. Bueno, fue un placer hacer negocio con ustedes. Igualmente ese. Nos vemos. Bueno pues, hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Okay. Siéntate, hermano. Qué bueno que vinieron. ¿Qué es eso tan urgente que tenías que decirnos, Emilio? Contreras te las cosas de aquí. ¡Pa cabrón! ¿Qué es esto? Ahora comprenden el problema tan grande que traigo. ¿Y qué piensas hacer, Emilio? Pues agarrar el toro por los cuernos. Esta misma noche voy a hablar con mi hija y voy a poner las cosas donde deben de estar. ¿Quieres que vayamos a apoyarte? No, hermano. Este es un problema meramente familiar. Y el único que puede resolver las cosas ahí soy yo. Escuché lo que estaban platicando, espero no le moleste. Claro que nos daña, por eso somos amigos. Lo que pasa es que yo tengo un sobrino que también está metido en ese rollo de las clicas. Quiero ver en qué te pueden ayudar. Amigo, si supieran que me puedes ayudar, te aseguro que no dudarían pedirte tu ayuda.
se me ocurre algo. A tu negocio llega gente extraña de toda clase. ¿Por qué si miras algo raro o tu sobrino le notas algo diferente? ¿Por qué no nos lo avisas? Tal vez aún podemos ayudar a ese muchacho. Está bien, pero primero no le pedimos ayuda a él. Tiene razón, pero a nosotros no nos pertenece hacer el trabajo de la policía. ¿Ustedes quieren? ¿Por qué no? ¿Estamos? A ver, mis hijos, aquí tienen los suyitos. ¡Ey, párenle! No es para ustedes, es para venta. Ahora que si tienen con quién, negocio es negocio. Oye, ¿a poco no va a haber nada para los homies? Supongo que sí, ese, pero negocios son negocios. ¡Hijo de la chingada! ¡Me engañaste, cabrón! ¡Tranquila, esa! ¡Tranquila, madre, cabrón! ¡A ver, dónde está lo mío! ¡Ese bro te lo metiste con esa vieja! ¡Ella estuvo, pendeja, que no! ¡Y además, ese bro te anda revolcando con esa perra, ¿verdad? ¡Ella estuvo, esa! ¿Sabes qué, esa? Ahí está lo tuyo y deja de estar chingando. Y hasta aquí lo tuyo, lo nuestro, esa, ahí se acabó. Por mí, muérete, cabrón. Nada más eso te importa, ¿verdad? ¿Qué me puede importar más que eso? ¿Dejarse mamonear por un pinche pasta de coca? ¿Tú qué sabes, esa? Déjeme vivir mi vida. Es más, lléguenle, que ni creen que les voy a convidar. ¿Qué onda, Jaina? ¿Y para mí tampoco? Para ti tampoco hay. ¡Llégale! ¡Órale! Así es, Emilio. Todo esto va a quedar muy bien. Aquí, ¿y ustedes cómo les ha ido? Pues ahí vamos, nada más que ya se nos terminó el fertilizante. ¿Cómo que ya se terminó? Rodolfo, ¿cuántos bultos les trajiste a los muchachos? 64 bultos, creo que es suficiente. No te preocupes, al rato mando a Silverio a que te traiga los demás. Ok, porque sí necesitamos para la próxima cosecha tener. ¿Cómo van las cosas por allá? Pues un poquillo mal, siento como que tengo problemas y... Pero ahí vamos. Saludos a su gente, ¿eh? Muy bien. Y por aquí andamos, ya saben, ¿eh? Una cosa más. Le venía diciendo aquí a Rodolfo que ahora que empiece la poda, empiecen en este bloque de este lado. De aquí me pasan a la gente aquí a este bloque. Ok, y perfecto. Quiero que las cosas caminen como hasta ahora. Ok, no se preocupe, don Emilio. Que les vaya bien, señores. Hasta luego, ándale. Que le vaya bien. ¿Cómo ves, hermano? Así es, hermano. ¿Cómo ves? Este es el fruto de nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que el que anda bien, bien le va. Bueno, pues vamos. Vámonos. Este güey nunca trabaja y ahora nos viene a exigir. We'll be right back.
Madre, man. A tus putos, man. Perdido un chingo de territorio. Tal parece que alguien está pasando información a estos pinches placas de todos nuestros pinches movimientos. ¿Para qué? ¿Para que me salgas con estas pendejadas? Chale, Mara, mejor dime que te dieron celos de ese cholillo. Sí, me dieron pinches celos, ¿y qué? ¿Entonces? Sí, ¿y qué? Me dieron celos porque te quiero para mí solito, mamacita. Y la mera neta, no me gusta que te metas con ningún cabrón. Entonces me quieres para ti. Para mí solito, mamacita. Pues si así lo quieres, no me regañes, cabrón. Puta madre, no la quiero. Sí, no te preocupes. Ya le entregué la merca a los cholos. Sí, me pagaron lo acordado. No, para nada. Esos son los que están protegidos. Sí, ya sabes. ¿Qué? ¿Se te perdió algo? No, 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 señor, discúlpeme. Discúlpeme. Mira, tenemos que pensar en algo grande. Eso de andar de dealer de cholos como que ya no me está gustando. Yo estoy para empresas mayores, no para andarles surtiendo hierba a estos güeyes. Ándale, eso me gusta. ¿Y para cuándo tienes el business? Sí, de eso no te preocupes, de eso yo me encargo. Al cabo que cholos que quieran servirme, me sobran. Y sobre todo para usarlos de eso, de burros. Ok, en eso quedamos. Bye. Tenemos algo grande en camino. Cargamento grande viene en camino. Tenemos que conseguir quien lo meta en la bahía y de ahí distribuirlo en el valle. Vaya, ya era hora. ¿Algo más, señor? No, estamos bien. Estoy para servirle. Gracias. ¿Drogada?
tan solo tu padre estuviera aquí. Pero no está, y ya. Se me hace que te mandó a la fregada por chillona y por dramera. Ni aguantas nada. Mira cómo pasas después de que te cuides sola. Y sola fracasaste. Mírate en lo que te has convertido, en una... Dilo, una drogadita. ¿No es eso lo que ibas a decirme? Mírate, eres un fracaso. Ni para crearme fuiste buena como madre. Encontré a tu hija revolcándose con un tipo allá afuera. ¡Eso no puede ser! ¿Quieres más detalles? ¡Lilia! ¡Abre la puerta! ¡Necesito hablar contigo! ¿Qué quieres? ¡Hija! ¡No me hables así! ¿Te parece poco como te encontré con ese tipo allá afuera? Mira, mamá, en primer lugar ya estoy lo suficientemente grandecita para saber qué hago y qué no. Simplemente me estaba divirtiendo, no seas exagerado. ¿Divirtiéndote? ¡Si casi te tenía encuerada! ¿Esa es la manera de divertirse de una muchacha decente como tú? Mira, papá, ni decente ni mucho menos, señorita. ¡Cállate! ¡Emilio, por favor, no le pegues! ¡Es tu hija! ¡No le vuelvas a tocar! ¡Por muy hija de favor! ¡Por favor, hija! ¡Hija, por favor! ¡Que ya le paren a su drama! ¡Que ya me tienen hasta la madre! ¡Por favor, hija! Dios mío. No sé si me merezco lo que me está pasando. Simone, hey, ya saben cómo son las viejas, ¿eh? ¿Cómo están en casa, vos? ¡Ya párenle! ¿Sabes qué, Alicia? No me gusta nada de esto. Yo miro a mi hermano muy preocupado. Es que lo de anoche fue horrible.
¿Pero por qué nos está pasando esto? Nosotros somos una familia muy tranquila. Emilio, ¿a dónde vas? Que esto no puede continuar así. Tengo que ir a la policía por una demanda. Pero mi amor, tengo mucho miedo. ¿Y tú crees que yo no? Yo también tengo miedo. A propósito, ¿cómo amaneció la niña? La verdad no sé. No la he visto. Creo que no se ha parado. Vamos a ver. Te ayudo. ¿Y tú, mijo? ¿Cómo sigues? Muy mal. Todavía me duele todo el cuerpo. ¿Ves, mijo? Por eso siempre les digo, no hay como andar siempre por el buen camino. Lilia. Lilia, por favor, abre la puerta, mija. Queremos hablar contigo para aclarar las cosas. Dios mío, no está. Ahora me entiendes por qué es tan importante ir a poner la demanda. Señor. Así es, comandante. Desgraciadamente estaba muy oscuro y no pudimos reconocerlos. Pero si usted me lo pone frente, le aseguro que yo sí lo reconocería entre mil. ¿Y tú, muchacho? Corrí y le tomé por la espalda al primero que vi. Después de eso me empezaron a golpear. Tampoco los vi. Entonces no podríamos hacer nada por ustedes, señores. Necesitaríamos más pruebas o evidencias que pudieran ayudarnos. Desgraciadamente no tenemos nada de eso, comandante. Lo que sí estoy completamente seguro es que es una de tantas bandas que se han hecho por ahí. Eso nadie me lo quita de la cabeza. ¿Y dice usted que su hija se fue con ese tipo hoy mismo de su casa? Así es, oficial Montoya. Así es. Para mí que se trata nada más de una pleito pasional.
El novio se propasó con la chica y... ¿Así? ¿Y los tipos que saltaron a defender al tipo ese? Pudieron ser vecinos o amigos de su hija. No, señor. Esa es una banda muy bien organizada. Y estaban allí para proteger a su líder. ¿Y cómo se explica el comportamiento de su hija? Comandante, ahí sí le voy a dar la razón. Yo tampoco me explico qué pudo hacer mi hija entre esa bola de malandrines. Creo realmente, amigo, que es problema familiar. Las chicas de hoy son muy liberales. Miren, señores, si venimos hasta aquí es para pedirles su ayuda, no para que nos den sermones. Bien, ustedes ya hicieron su denuncia. Lo demás corre por nuestra cuenta. Solo les pedimos un poco de paciencia. Eso es precisamente lo que necesito. ¡Paciencia! Rodolfo, vámonos. Buenas noches, señores. Y ojalá se pueda hacer algo al respecto. ¿Qué opinan ustedes, señores? La muchacha se jugó con ese güey. Can you take all the paperwork and put it inside the computer, please? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. By today? Can you finish today? Yeah. Okay, thanks. No entiendo. Si ellos se meten en nuestro territorio, ¿cómo es que la hacen de emoción? Ese no es el pinche problema. Para mí que están protegidos. ¿Cómo es que ellos nunca los han entambado los placas? Tenemos que enterarnos. ¿A quién tienen sobornado? ¿O a quién le pagan para dejarlos trabajar? Y creo que en eso yo te puedo ayudar. Ya sabía que además de chula, eras inteligente. ¿Te acuerdas de lo que pasó con mi papá? ¿Y eso qué? Los problemas de familia aquí valen madre. Nosotros somos tu familia, somos tu raza. Ya lo sé. Nada más quería decirte que ya dejé mi casa. Vaya, ya era hora. ¿Qué pasa, carnal? Casi nada. ¿Lo que no te das cuenta? Nuestra hermana se fue de la casa. Mi papá desesperado porque no la encuentra. Y mi madre llorando por toda la casa. Y tú me preguntas, ¿qué me pasa? Discúlpame, carnal. Tienes razón. No podemos dejar que las cosas sigan así. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Te puedo decir un secreto y que quede aquí entre nosotros dos. Claro. Yo también ando en una clica de cholos. No manches. Sí, menso, pero es una bandita de puros morrillos. Ahí no hay nadie grande. Ya me imaginaba, con eso que has cambiado tu forma de vestir. Eso es lo de menos. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Por lo pronto, le mentí a la policía. Y sí me di bien cuenta de que nos golpeé anoche. Pero, ¿por qué les mentiste? Nomás quería ver a ver qué haría la policía por mi papá. Nada. Exacto, nada. Esos güeyes eran de la clica del Puente Negro. Dicen que con esos son bien rifados, son buenos para el cate. Enemigos a la muerte de los de la calle 8. ¿La calle 8? Dicen que con esos ni la cura se meten. Dicen que les tienen hasta miedo. Sí, exacto. Pero si me logro meter, pues podré encontrar a Lilia y también vengarnos de la golpiza que nos dieron. Estás bien loco, carnal. No lo creas. Pero júramelo que no se los vas a decir a nadie. Pero es que... ¡Júramelo! Está bien, carnal. Pero, ¿se puede saber cómo vas a entrar a esa banda? Creo saber cómo. Por ahí ve a una morra que pertenece. Y pues, por ahí va la cosa, te lo aseguro.
¿qué estás haciendo? Lo que yo haga o deje de hacer es cosa que no te importa. Me importa porque eres mi hija. Eso no mientras me importa. Mientras vivas conmigo. Me largo y ya. Eres muy bonita para que destruyas tu vida de esa manera. Déjame vivir mi vida como yo quiera. Tú ya viviste tu vida. Y mírate que eres una vieja amargada que ni siquiera supo detener al güey que tenía. Y dice que fue mi padre. Ahora entiendo por qué te dejó por... Hola, mi amor. ¿Y qué pasó? ¿Nada? Todavía nada. Me preocupa pensar que mi niña anda sola por las calles. ¿Y tú crees que estoy muy tranquilo? Me dijo que iba a una casa de un amigo, terminar un trabajo de químicas. Espero que no se tarde. Alicia, tráeme un café, por favor. ¿Qué onda, Balta? ¿Tienes mota? Pues un poquito. ¿De cuánto el toque? Pues cuánto traes. Morra, con eso me disparó un cigarro. Dame algo, no cabrón, me urge. No, pues business son business. Dame algo, cabrón, te doy lo que quieras. Lo que yo quiera. Sí, cabrón. Pues vamos a ver para cuánto te alcanza. Vuelves pronto. Milagro, hijo, con eso que casi no te miro. Tuve entrenamiento de campo hasta muy tarde, jefe. Ah, ya veo. Oyes, no he recibido noticias de tu escuela. Si no te llaman, no hay necesidad para qué llamarte. No ni sabes eso, ¿no lo crees? Sí, pero de todos modos, quisiera darme una vueltecita por tu escuela, digo, para ver cómo andan las cosas. Cuando quieras, jefe. Ándale, pues, ya llegaron por mí. Al ratito nos miramos. Ok, sí. Jesse. ¿Qué sabes tú de esa clica de cholos? Nada de eso. ¿Seguro? Seguro. Ándate con cuidado. Hola, hijo. ¿Ya se levantó Rubén? Ya. Se fue temprano a la escuela, que tenía excursión. Qué raro. A mí nunca me comentó nada. Haga algo más.
falta. ¿Tú? Y yo te lo daré. ¿Quién eres, morro? Te hice una pregunta. ¿Tú qué sabes lo que me hace falta? Se olvidan. ¿De dónde sacaste eso? ¿Eres flaca? Yo no soy flaca. Solamente quiero ser tu amigo. Hacerte un favor. Está bien, pero primero móchate. Por ahí. Se la ves dile que la ando buscando, ¿no? Ahora te importa, cabrón. Solo haz lo que le digo, ¿qué no? Órale, no sé. Esa toda madre, chavito, de veras. Dime, ¿por qué haces? No me vengas con jaladas ahora, sí. Ahora quiero que tú me hagas un favor. Ah, ya salió el peine. ¿Te quieres cobrar el favorcito? ¿Qué quieres? ¿Cuerpo? No, para nada. Yo no quiero eso. Me vas a salir con que no te gusto. Eso no es. Eres muy bonita. Solamente te quiero pedir algo más. Cabrón, ahora sí me sacaste de onda. Habla. Quiero que me des quebrada y que me ayudes a entrar a tu clica. De modo que quieres ser un chorito de la calle 8. Así es. ¿Me ayudas? Con esto que me acabas de dar no es suficiente. Además, si te doy quebrada, tienes que hacer méritos con los altos mandos de la clica. Vaya, ¿me estás convenciendo? ¿Cómo es que no ha llegado? Ramiro no me lo quería decir. Dios mío, es que no sé qué está pasando. No hay remedio, tenemos que ir a la policía. Súbete. Dígame, ¿qué le puedo servir? Venimos a buscar al comandante. Sígueme, por favor. ¿No lo buscan, comandante? Buenas tardes. Buenas tardes. Pasen ustedes. Tomen asiento. Gracias. ¿Otra vez por aquí? Así es, comandante. ¿No le parece que esto ya está muy raro? Sí, así es. Y precisamente, mi esposa y yo hemos venido a exigirle que encuentre a nuestros hijos. Un momento, señor Hernández. En este país existen leyes y tenemos que respetarlas. Por eso precisamente es que pensamos que usted tiene la culpa. ¿Cómo es posible que en unos cuantos días sus hijos hayan abandonado la casa? Y no solo eso, señor Hernández. Aquí hay un problema muy grave. Y se va a resolver en una corte estatal. Yo los acompañaré a cualquier corte que ustedes quieran. Pero antes, me entregan a mis hijos. Y usted, Montoya, dígame qué ha hecho desde la última vez que vine a verlos. Por favor, Emilio, por favor. Por favor, nada, por favor, nada. Exijo que me busquen a mis hijos. Está bien, señor Hernández. Montoya, encárguese personalmente de este caso. Mire, señor Hernández, no le garantizo nada. Ahorita sus hijos podrían andar donde sea. Después ya veremos. Vámonos, mi amor. ¿Qué piensa, comandante? No lo sé. Tenemos que llevar esto a una corte familiar. Está bueno.
aquí haciendo, nena? Sacando para mis gustos, ¿y tú? ¿Y qué te gusta? Pues pasarla bien, y si hay por ahí un toquecito, pues mucho mejor. Pues ahorita no traigo, pero podríamos ir a conseguir algo por ahí. Depende, ¿si traes con qué? ¿Esto sería suficiente? Claro, guapo. Quieto, cabrón, el dinero. ¿Dónde andabas y quién es este cabrón? ¿Eso qué importa? Este chaval lo acabo de conocer. ¿Y quieres ser miembro de la clica? ¿Eres pendeja o qué? ¿Quién que sabes que aquí nadie puede entrar así normal? Es de fiar, no hay fijón. ¿Dónde andabas, hija de la chingada? ¿Eh? ¿Qué chingados andabas? ¿Dónde con un hombre desgraciado? ¿Dónde te cagó la chingada? ¡Déjame! ¡Ya estuvo bueno, cabrón! ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Luceta, y vengo del valle. ¿Y no serás oreja, homie? No, ahí me encontré a la jena y le pedí ayuda a entrar a la rica. ¡Ni madres! Si este cabrón se mete al barrio, pues yo me largo, homes. ¿Sabes qué? Eso lo decido solamente yo, cabrones. Pues ya dije, sus. Además, mírenla. No es que una pinche vieja que vive para drogarse, sus. No vale la pena. Pero eso no lo decías antes, ¿verdad, cabrón? Ahora ya no te sirvo para nada. Pero tú no eres nada, más que el gato de tus cabrones. Ya estuvo. Ya párenle. Cholo, mira, no debemos dejar a la jaina morir sola. Debemos de darle una chance al morrillo aquí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pero que coste, jaina. Si lo hacemos es nada más por ti, no por este cabrón. Está bueno, sí. ¿Sabes qué? Va a tener que pasar por unas pruebitas. Y en la primera, fállate, me largas. De acuerdo. Muchas gracias, jaina. ¿De qué? Tal vez después no me lo agradezcas. Tal vez el tratar de entrar a la clica sea lo último que hayas hecho en tu vida. ¿Qué sabes qué hace? Te me vas a vender esto a la maestro, Holmes. Y cuidadito con que me traigas menos de lo que cuesta esta merca, ¿oíste? Está bien. Órale, pues. Y ahora en adelante, la jaina te estará cuidando. Que no nos falles. Si ella te trajo, ella que te cuide, cabrón. Esta es tu primera prueba. Si quieres llevar el fracaso de la calle 8, será mejor que no nos falles, cabrón. Yo nunca me imaginé que para pertenecer a esa onda tuviera que vender esto. Y lo que te falta, mi morro.
dijiste, Cholo. Es tu bebé, ¿verdad? Era tiempo pasado. ¿Y ahora a quién le perteneces? Yo no le pertenezco a ningún cabrón. Pero miras cómo me gustan los nuevos. Me gusta enseñarles lo mucho que sé. ¿Los nuevos? Sí, como tú, baboso. Ya busqué por todos lados y no he encontrado nada. Tus tíos me han ayudado a ver si encontramos alguna pista y... nada. Tal vez yo sé dónde anda Rubén, papá. ¿Y tú? ¿Cómo podrías saber dónde anda tu hermano? Es que no sé si deba decírtelo. Se lo prometí. Hijo, por favor, si sabes algo me lo tienes que decir. Es que se lo prometí, papá. Para mí es bien importante que me lo digas. Tal vez no volvamos a ver a tu hermano con vida. Es que mi hermano me dijo que sí alcanzó a ver a los tipos que te golpearon. Que eran de una clica llamada del Puente Negro. Puente Negro. He escuchado hablar de ellos. Seguramente es con la banda que anda tu hermana. Pero ¿qué tenía que hacer tu hermano Rubén con ellos? No le encuentro ningún sentido. Me dijo que quería buscar a Lilia y vengarse de la golpiza que les dieron. Y por eso se le ocurrió buscar a una pandilla más fregona que los del Puente Negro. ¿Qué tonterías se le ocurren a tu hermano? ¿Y qué va a ganar con esto? Tratar de unirse a la clica de la calle 8. También he oído hablar de ellos. Es una banda muy peligrosa. Según tengo entendido, ni la policía ha podido con ellos. Pero ¿sabes qué? Yo sí sé quién me puede ayudar. Papá, ahora tú no hagas tonterías. ¿No qué? Si mis hermanos andan perdidos, no quiero perderte también a ti. ¿Sabes qué, hijo? Un día vas a tener tus propios hijos y me vas a comprender. ¿Y sabes qué, Holmes? Con esto completamos la feria para el business, Holmes. Check it out. Pues a mí se me hace muy peligroso. Claro que es peligroso. ¿O qué quieres? ¿Andar vendiendo la moto a las morras de la escuela? ¿O pinches pastillas a las morras ricas, vamos? Este es buen negocio. Van a ver que con esto nos vamos a aliviar para arriba, vamos. Chale, vamos. Yo estoy de acuerdo. Estoy hasta la madre de andar de apoqueteros, ese. Y tú, homie, mientras tengas a tu jefe bien medido, ese, yo pienso que no tendremos bronca, ese. Simón, sabes que mi jefe ni se las huele, vamos. Además, yo conozco a todos los placas, vamos. ¿Y qué tal si algún día te llega a descubrir? ¿Qué crees que haría? ¿Tú crees que mandarías su único ojito al bote, vamos? Buenas noches, muchachos. Vengo buscando a mi hijo. Según me dijeron, se vino a meter aquí. ¿Y quién hijo de la chingada es tú, Holmes? ¿Who the fuck are you, Holmes? Pues un cabrón. Con muchos huevos. Que se atrevió a meterse a la boca del lobo. Pues lo segundo, ¿qué no? Simón, es que ya te chingaste. Muchachos. Yo no quiero problemas. Solamente ando buscando a mi hijo. Soy un padre desesperado. Usted debe de comprender. Pues a mí se me hace que este hijo de la chingada buscando otra cosa, hombre. De modo, pues ya te chingaste. Muchachos, yo no quiero problemas con ustedes. No tengo ningún problema con ustedes y creo que tampoco ustedes conmigo.
cometió un error. Gracias, Antonio. Pues, ¿qué traes, pues? Vivo muy caído. Ando destrozado por dentro. No me digas que es por el problema que tiene tu hermano, mire. No, ahí está algo destrozado. Ya cae. Dios te falta. Así es, Soldano. Así es. ¿Has oído por ahí que se ha hecho? La vieja ni todo el amor ni todo el dinero. Ese fue mi error. Haberle entregado todo. Me entregué a ella incondicionalmente. ¿Y qué fue lo que recibí? Una traición. Puras mentiras. Me decía que yo era el único que me adoraba. Y era mentira. Nada más me estaba utilizando. ¿Ahora me entiendes cómo me siento? Sabes que un clavo saca tu clavo. Es verdad. Tengo a mi padre. Y llegó en el momento que más la necesitaba. Creo que te duele tanto que te haya dejado por alguien más joven. Por la edad de nosotros. Así es, Otani. Pero estoy un poco confundido todavía. Pero esto va a pasar. A fin y al cabo, de todo este juego, el que salí ganando fui yo. Tengo a mi bonita el día de hoy. Una cosa bien importante, mi hermano, de eso nadie se muere. Mira que lo he pasado. Si no te preocupes, eso va a pasar. Tarde que temprano se va a pasar. Además no le entres mucho a eso. No gana nada. Es la última y nos vamos. Ya está, hermano. ¡Ánimo! Gracias, hermano. ¿Qué onda, morro? ¿Ya no traes? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Cabrón, nos hemos estado chingando nosotros y no tenemos nada de feria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué chingado se nos ocurre? ¡Chingada! ¿Cómo llegué hasta aquí? Unos trabajadores te encontraron tirado en el campo. Me vinieron a avisar a Carlos y a mí. Y es por eso es que estás aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo suficiente, Emilio. Lo importante es que estás sano y salvo. ¿Y mis hijos? No sé nada, Emilio. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ya cuando muera tendré suficiente tiempo para descansar. Tranquilízate, hermano, descansa. Tienes que guardar reposo. Si hubieras mirado cómo te encontramos. El doctor te dejó estos analgésicos. Tienes que tomarlos cada 6 horas. Y que guardes mucho reposo. Pate, por favor vayan por un poco de agua para que se tome mi hermano su medicina. Chingues, hermano. ¿Cómo te animaste a meterte a la boca del lobo de esos cabrones? De veras que tienes agallas. Lo mismo digo yo, Rodolfo. Pero ya ves cómo es de testarudo. Ese es mi problema. Lo importante es que ya di con mis hijos. ¿Y ustedes? ¿Qué han averiguado? Pues según el compa Saldaña, nos dio varios nortes. Según esos cabrones, están por hacer unos negocios buenos. Les juro por mis hijos. Quedaré con esos malditos. No te preocupes, hermano. Vas a ver que así será. Cálmate, carnal. Estás muy enfermo. Nel, ¿qué te pasa? Pues si tú te quedaste con todo. Estoy seguro de que aquí me lo guardé.
Pues búscatelo bien, que es la cuenta de toda la semana. Me lleva. Se me hace que nos robaron. No chingues, ¿cómo que nos robaron? Sí, que nos robaron, ¿que no me oyes? ¿Y ahora con qué le salimos a aquellos güeyes? Oye, ¿no te quedó un toquecito por ahí? Estás viendo la bronca y tú con tus pendejadas. Clarito vi que mañana esos cabrones van a hacer la venganza, imagínense en dónde. El Golden Gate. Que huevos tan azules de cabrón, ¿no? Amigo Saldaña, ¿y estás bien seguro que son los cholos de la clica en la calle 8? Segurísimo que no. Son los que pusieron la madre, ¿qué no? ¿Y si es con ellos la venganza? ¿No quieres que te vayan a reconocer? Pues claro. Pero pues eso, ¿no? Pero pues ustedes no tienen por qué esconderse. ¿Y qué querías? ¿Que te dejáramos solo otra vez? Gracias, hermano. Gracias. Oye, amigo, no se supone que deberías de estar guardando. Eso será cuando muera. Ya, cuando muera. Pues cuando muera tomamos café, ahorita hay que echarle al vino porque la casa te arde. Claro, saludcita. Salud. Ánimo. Saldaña, a tu negocio llega mucha gente. Te cagamos cualquier cosa que escuches, ya te lo digo. En eso estamos, carnal. Te lo vamos a agradecer, hermano. Soy todo orejas, viejo. Jajaja. Hey, ¿cómo que les robaron el dinero, estúpidos? Te lo juro, sapo, es la mera verdad. ¿No crees que esto se va a quedar así, cabrón? Ese dinero, me lo entregas porque me lo entregas, cabrón, ¿oíste? ¡Ey, espérate, Thunder! ¡Les estamos diciendo la neta, carajo! ¡Nos quedamos en el viaje! ¡Y cuando despertamos, ni merca, ni billetes! ¿Qué les dije esos? Estos cabrones están tan pendejos que se han de haber chingado la merca y gastado el billete esos. ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Ey, you shut the fuck up, man! Si no me traen la cuenta completita de esa merca, se le lleva la fregada. ¡Así que ándele! Que aquí no regresan con las manos vacías, ese. Y más les vale, cabrones, que no quieran huir. Porque por ahí tenemos muchos contactos por ahí, cabrón. ¿Oíste? ¿No? Sí. Y más te vale, cabrón. Tú me acompañas, Chole. Y tú te estás listo. Párenos en chinga. Ya está, amigo. Vamos a hacerlo. En grande. Sobre, carnal. Ahora.
Pablito. Órale, mi cholo, aquí está el balón que necesitamos. Bueno, Emilio, clarito escuché que estos cabrones van a recoger un cargamento en el área de la bahía. ¿Escuchaste decir de algún muelle o algún barco por ahí cerca que me pueda indicar algo? Así es, va a ser en el muelle 45. Ando por aquí cerquita, déjame ver qué puedo investigar. Cuídate, hermano. Nos vemos. Falta. No, no estoy jugando. ¿De acuerdo? Nos vemos en el bar. Ahí haremos el business. ¿Cómo quedamos? Ok. Soy yo, Emilio, dime. Me acabo de enterar que el traficante que me dijiste van a ser simple el tanque aquí en la bahía. No, mira, estás equivocado. Me informaron que va a ser aquí en la parte de atrás de mi bar. Pues entonces no me va a estar alero. Llama a la policía inmediatamente que nos vamos para allá. ¿A la policía? Ok. País, el dinero. Espero que esta marca sea de calidad de lo que quedamos, Holmes.
tal dinero que no hacen tratos con los hombres. Yo espero uno. ¡Contra la borda, cabrón! ¡Espúsalos! ¡Volteate, cabrón! ¡Déjame también en la cara! ¿Eh? ¿Qué cabrón estás haciendo aquí? ¡Lárgate antes de que te miren! Estamos más de esto. Te perdí unos 20 kilos. Saca la lana, mi amigo. Y business terminado. ¿Para cuándo la tendrán? A ustedes digan, Holmes. Está bien, vatos. ¿Y ahora? ¿De dónde sacaremos más merca? Se está vendiendo bien, Holmes. Qué lástima que nos hayan torcido las placas. Con esto que al Thunder lo acaba de descubrir su jefe y ahora no se puede mover. Tú sabes que esto tarde o temprano tenía que pasar, Holmes. ¡Se acuerdan de mí, cabrones! ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres el vato que madreamos la otra vez? Oye, eres muy rifado. Le tiro muy pendejo. ¿Qué vienes por más, ruco? Pues ahora sí. Ustedes dirán, ya me han fregado mucho. ¿Y ahora? ¿Traes con qué? No te preocupes. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ahora es un pleito entre tú y yo. ¿O qué? ¿Estás impuesto a pelear entre pandillas? Venga pues, cabrón, venga. Órale, cabrón, venga. Terminando con él, sigo contigo. Deberíamos acabar con todos. Lo malo fue que no me dijeron nada de mis hijos. No te preocupes, hermano. Ya verás que pronto los encontraremos. Vámonos. Al parecer fue una pelea entre bandas. Así parece, Moreno. Creo que las cosas se nos están saliendo de control, Montoya. No se preocupe, Moreno. Creo saber por dónde investigar. Hay que hablarle al forense para que venga a recoger los cuerpos. Muy bien. Vamos de aquí. Mira, jefito, ya estoy lo suficiente grandecito para saber lo que ando haciendo. Además, ustedes son los culpables de tantas pinches pendejadas. Eso es diferente, hijo. ¿Diferente qué? ¿Que tú te escondes detrás de una pinche placa para aparentar no sé qué tantas pinches babosadas? Tú vienes conmigo por las buenas o por las malas. ¡Jálale! Nada más eso me faltaba. Perdóname. Perdóname, pero no quiero que andes en lo que andas ahorita. Perdóname. Además, tú
sabes que un hijo necesita cariño. Y tú nunca me lo has dado. Siempre tu carrera y tu ego de policía. ¿Sabes qué, jefe? Me da risa. Significa esto. Acuso a este hombre de ser uno de los principales integrantes de la clica de la West 9th Street. No nada más eso. Es el principal envenenador de todo ese barrio. Un maldito narcotraficante. Eso es ridículo. ¿Se dan cuenta de que están acusando al hijo de un oficial de la ley? Estamos completamente seguros de eso. Pruebas. No tienen pruebas de lo que están diciendo. Yo no estaría tan seguro, señor policía. Mire, comandante, yo soy testigo. Yo estuve ahí, yo vi cuando su agente Montoya, en cuanto se dio cuenta de que era su hijo, simplemente lo dejó ir, faltando así a sus principios de policía. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad eso. Muchas gracias, señores. Gracias. Nosotros nos encargaremos de esto. Una última recomendación, comandante. Espero que esta vez sí cumplan con la ley. ¡Vámonos, Rodolfo! Y ojalá te pudras en la cárcel para que ya no vuelvas a envenenar a tanta gente inocente. ¿Qué hacemos con Montoya, comandante? Nuestro trabajo. Arréstalo. Lo que usted diga. Cuando tu hijo Rubén fue a buscarme, me di cuenta de todo. ¿De todo? Nunca te busqué. Nunca te pedí nada para esa hija que tuvimos. Solo quiero decirte que creció sin la imagen de su padre. Sin que nadie me ayudara a educarla, a hacerla una mujer de bien. ¿Quieres decir que...? Así es. Esa hija que un día tú y yo tuvimos. La que dejaste para irte a formar una nueva familia. ¿Y olvidar tu pasado? Esa mujer era tu hija, la que tú mismo mataste. ¿Quieres decir que maté a mi propia hija? Así es, Emilio. La policía no tiene por qué enterarse de lo que pasó. Pero si tú hubieras sido responsable de tus actos, nada de esto hubiera pasado. No me digas eso. No me digas eso. No te reprocho nada, solo quiero que veas con el recuerdo de ella. Ánimo, hermano. La vida sigue.